mañana de este miércoles, ombligo de semana, y hasta ahora que viene Matías. Muy bien, estamos ya transmitiendo en el Facebook, por si acaso, de la radio. El chino me da lo que me dice, sí señor. Sí, manito sí, arriba, señor. Pulgar arriba. Vamos a jugar preguntas capciosas. Ay, no, yo sí, siempre pierdo en eso. Preguntas capciosas para los oyentes y para la gente que está ahorita también viéndonos en la transmisión, que también son oyentes, ¿no? Porque si no están escuchando. Bueno, y si no nos pueden escuchar por algún motivo, también estamos saliendo con subtítulos ahí. No, una locura. Ay, es esto, una locura. Sí, tranquilo. Me encanta. Sí, tranquilo. Ahí va. Vamos entonces a la primera pregunta. Atención, atención con la pregunta capciosa. A ver. Una chica está sentada en tal lugar que incluso si se levanta y se va, tú no podrás sentarte allí. ¿Dónde está sentada? A ver. Está sentada en tal lugar que incluso si se levanta y se va, tú no podrás sentarte allí. ¿Dónde está sentada? A ver qué dice la gente, a ver si la gente sabe, a ver. Puede ser en las piernas de su enamorado. Entonces uno ¡sí! ¿En serio? ¡Sí! Iba a decir water, pero... Sobre tus rodillas, exactamente. Está sobre tus rodillas, pues. ¡Ah! Ah, bueno, Emilio lo dijo de otra manera. Sí, pero la pego realmente. Tendría que decir sobre mis rodillas. Ah, claro. Sobre tus propias rodillas, ¿entiendes? Ah, okay. Pero también, o sea, tú no te vas a sentar en las piernas del enamorado de la chica. Vas y te sientas, sí podrías. Físicamente sí puedes. Físicamente, en cambio, tú nunca te vas a poder sentar sobre tus rodillas. Ay, qué loco esa pregunta. A ver, hay un lápiz sobre el piso. Ajá. Pero nadie puede pasar por encima de él. ¿Por qué? Hay un lápiz sobre el piso, pero nadie puede pasar por encima de él. Hay un lápiz sobre el piso, pero nadie... Nadie puede pasar por encima de él. No sé. Hay un lápiz sobre el piso. Okay. No sé, dinos. Ya, dice porque él está en el piso, pero pegado a la pared. O sea... Me omiso. A ver. Dice así. Este no tiene respuesta, ¿cómo voy a saber? Ay, pero a ver si la adivinamos. Ah, no, sí tiene respuesta. A ver. A las 12, un científico colocó en un frasco unas bacterias. Ya. Cuya cantidad se duplicaba cada minuto. Matemática. A la miércoles. A la 1, abrió el frasco que estaba completamente lleno. Ok. ¿A qué hora estaba lleno? A la mitad. Pues a las 12:30, ¿no? No, a ver. A las 12. No, no, porque hay un minuto. No, porque... ¿Qué? Mucha matemática. Está bueno. A las 12. Un científico colocó en un frasco unas bacterias, cuya cantidad se duplicaba cada minuto. Entonces, ¿a qué hora? A la 1 abrió el frasco que estaba completamente lleno. ¿A qué hora estaba lleno a la mitad? Ya. ¿Estaba lleno la mitad? Sí. Ya sé. Yo digo que a las 12. No. El 30 de junio del... No. No te vayas por ahí. Está buena esta. A las 12:59. Porque estaba a la mitad y en el siguiente minuto se duplicó. O sea, ahí dio la 1. Difícil, ¿no? Difícil, pero está buena. Ya. A ver. Otra. En una huevera habían 6 huevos. Ajá. Okay. 6 personas tomaron un huevo cada quien. Pero aún así quedó un huevo. ¿Cómo es posible? A ver. ¿Qué? En una huevera habían 6 huevos. Ajá. 6 personas tomaron un huevo cada quien. Pero aún así quedó un huevo. ¿Cómo es posible? ¿Qué? A la mierda. Bueno, la respuesta es una persona tomó un huevo junto a la huevera. No entendí nada. O sea, que se quedó con la huevera en el huevo. Ah, el último se quedó con la bandeja de la huevera. No lo sacó, pues. No lo sacó de la bandeja. Ya, pero muy complicado. Ese era muy complicado. Chiste chino. Sí. A ver, chiste chino. 2 niños nacieron de la misma mamá a la misma hora, el mismo año, el mismo mes y el mismo día. Pero no son gemelos. ¿Qué son? No pueden nacer a la misma hora y el mismo minuto. Nacieron Dos niños nacieron de la misma mamá, a la misma hora, el mismo año, el mismo mes y el mismo día, pero no son gemelos. ¿Qué son? ¿Siameses? No, son mellizos. ¿Qué? Mellizos. No, homocigotos. No. ¿Homocigotos? ¿Qué? Dice, de trillizos para arriba. Está bien. Ah, no, está bien. Sí podría ser, pues. O sea, sí. Trillizos, cuatrillizos. Claro. Sí, está bien. A ver, cuando me cocinan, tiran lo que está por fuera y cocinan lo que está adentro.
Cuando me comen, comen lo que está por fuera y tiran lo que está adentro. ¿Qué soy? Yo. Ah. Cuando me cocinan, tiran lo que está por fuera y cocinan y comen. Perdón. Cuando me cocinan, tiran lo que está por fuera y cocinan lo que está adentro. Ajá. Ya. No, cuando me comen, comen lo que está por fuera y tiran lo que está adentro. Ay, no sé tampoco, soy muy burrita. No está tan... ¿No está tan complicado? No está tan fácil. Ah. A ver. Olivia. ¿Me doy la respuesta o no? Sí. El choclo. Claro, cuando lo cocinan le sacan la... Las hojitas. La panquita. Te comes, pero no te comes, te comes la coronta. Vientitos. Y no te comes la coronta. Uh-huh. Ah, su madre, está difícil, ¿eh? Sí. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Porque le da más sed en marzo que en febrero. ¿Porque no. marzo es verano? No. Está fácil, esa yo al toque la saqué. ¿Cómo? A ver. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Una jirafa bebe más agua. Porque va otro mes más del año, entonces va a beber más agua. No, esa está fácil, esa está fácil. Una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero. Bebe más agua en marzo que en febrero. Sí. Marzo que en febrero. No, no sé. No puedo. ¿No saben? Tampoco. Porque marzo tiene más días que febrero. Esa está buena. Está buena. A ver, ¿cómo convertir 3 palitos en 4 sin haber roto ninguno de ellos? Espérate, ¿cómo convertir 3 palitos en 4 sin haber roto ninguno de ellos? Creo que pongo un palito acá. ¿Cómo convertir 3 palitos en 4? Formo un 4, ¿no? Sí, esa es. Buena, buena. Formar un 4 en figuras. Exactamente. Sí. Lo formas en figuras. Ay, mira, se aplaude él mismo. Yo me aplaudo solo. A ver. Una persona con una mochila se está acercando a un campo. Okay. Sabe que si no abre la mochila, cuando esté cerca, morirá. ¿Qué trae en su mochila? Oh, se está acercando a un campo. Sí. Sabe que si no. Paracaídas. ¡Sí! ¡Ah! Paracaídas. En realidad un parapente, señores. No, paracaídas. No, pues. Parapente, ¿cómo se puede? Parapente es parte de tierra. En cambio, paracaídas, si te estás acercando al campo mientras que caes, y si no lo abres, te vas a matar. Porque para la caída. Ah, claro. Por eso se llama paracaídas, ¿sabes? María. No, no, María. Okay. Parapente. Turizo. Bueno, esas fueron todas las preguntas del día de hoy. Tú anda a bailar con Manuel Turizo nomás. Ya, está bien. Sí, de todas maneras, porque no pegué ni una. Ni una. Están buenas esas, ¿sabes? Me gusta. Muy bien, gente, ¿qué canción viene, mi querido? Recordate que el hashtag es mentira. Sí. Siga mandando sus audios al 954-177614. Y sus comentarios al Facebook. ¿Y qué canción viene ahorita, Emilio? Viene de Yatya, pero con Maluma. ¡Ah, no! ¡Con Maluma me muero! Aquí en Onda Cero. ¡Se activa! Gracias, gente, por estar ahí. Chao. Chao, nos encontramos mañana, cuídense.